En el capítulo anterior de Raruto, se preguntó si Raruto había jugado alguna vez al Street Fighter. Ahora Raruto responde. Una vez, pero solo me cogí a Vegeta. Y ahora, continuemos con la historia. Lo siento, he de llevarme este cadáver y esfumarlo. Querrás decir exhumarlo, pero vale, todo tuyo. Me voy por donde he venido. ¡Ole! ¿Ha dicho ole? Lo sabía, es Vega. ¿Por qué antes estaba sobre el suelo y después sobre el agua? Si no los matas a todos, te obligarán a ponerte un traje de ninja como el de Raruto. Siento una presencia. ¿Ah? ¿Flora? ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre o qué? ¡Matar! ¡Oh! Está clarísimo. ¡Raruto, te odio! ¡Kakashi, te odio! ¡Soy una mierda de ninja! ¡Odio las misiones y me da asco el traje de ninja de Raruto! ¡No sabe lo que dice! ¡Está poseída! ¡Oh! ¡Sello anticría chillona! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Has sido claramente dominada por tu doble personalidad. Es típico. Digamos que has dicho cosas de las que puedes arrepentirte. Puedo imaginármelo. Sasuke, he hecho un peluche de ti para que me arrope por las noches. Se llama Sasuke-kun. Ya casi hemos llegado a mi casa. Podéis pasar a tomar unas copas. Empiezo a notar cómo se pasa la borrachera y no me gusta nada. Me parece genial. Necesito alcohol. ¿Vosotros vais a beber, niños? ¿Nosotros? ¿Qué coño dices? Caca, ¿tú no eras un profesor cabrón, pero cabrón, cabrón? ¿Yo? Eso era al principio para acojonaros. En realidad soy un enrollado. Capítulo 4. Un poder de la hostia. Casa de Zatuna. Hola, señora. Su padre está de vuelta. ¡Papá! ¡Qué feliz soy! ¿Y usted, señor ninja? ¿Quiere un plato de arroz? Uno no. Sírvame cuatro. ¿De verdad que no nos vas a dar? Vaya, si no habéis hecho nada. Lo he hecho todo yo. Bueno, ya es un poco tarde. Mañana tengo que ir al puente a continuar haciéndolo. ¿Podríais venir mañana por la mañana conmigo y así me protegéis? Me parece una idea muy buena. Yo quiero aprovechar la noche para enseñarles algo a los niños. ¿En ayunas? Tonto, será en el bosque. Bien, como podéis observar, estamos en un bosque. Como ya dije. Lo primero es lo primero. Agradecer a Raruto por haberse quitado el traje. Se está lavando. A ver, ¿qué es lo que predomina en un bosque? El aire. Ay. A ver, Raruto, cuando he dicho que iba a hacer preguntas y que tú no podías responder, ¿qué jodida parte no has entendido? Es evidente que la segunda. La respuesta era los árboles. ¿Os habéis fijado antes cómo caminábamos sobre el agua? Pues os voy a enseñar a subir un árbol con tan solo andar. Vuestros zapatos ninjas tienen que tener una pegatina en la planta. Solo hay que pegarse con ella. Y esto es lo que ocurre. El que no lo consiga no cenará esta noche. Ah, y hay que acumular chakra en el pie. ¿Cuánto? 82. ¡82! ¡Qué barbaridad! ¡Empezad! Naruto, no tienes que atravesarlo, tienes que treparlo. ¿Seguro? Mira a Flora. ¡Ya está! ¡A cenar! ¡Ahora cómo bajo! Eso es del tema 3. Aún es pronto. Gran dilema. No puedo hacerlo. No sé concentrar tan bien el chakra. ¿Serán estos mis límites? ¡Raruto! Puede que esto suene descabellado. Pero llevo unos 30 segundos intentándolo y no puedo más. ¡Estoy desesperado! ¡Tenemos que cooperar!
Sí, yo también había pensado hacerme tu amigo para probar esta prueba y luego dejarte tirado. ¡Cooperemos! Primero acumulamos el chakra. ¡Me lo has quitado de la boca! Luego nos impulsamos. ¡Lo tenía en la punta de la lengua! Y ya podemos subir. Me estás leyendo el pensamiento. ¡Vamos! ¡Iba a decir eso! ¡Banzai! ¡Otra vez! ¡No hay que rendirse! ¡Rendirse es de topos! Bueno, uno que se pira. Qué raro, aún son las 9. 6 horas más tarde. Ya estamos en lo más alto. Raruto, volvamos a casa. Sí, por favor, a casa. Al día siguiente. Así que este es tu puente, ¿eh? Joder, Raruto, deja ya de decir eso, que ya van 13 veces. Era para estar seguro. ¿Por qué ese tal señor gato le tiene tanta manía a este puente? El señor gato quiere venganza. Un puente secuestró a sus padres y los mató. Cualquiera en su lugar haría lo mismo. Con estos puentes nunca se sabe. A mí me lo vas a decir. A mí me quitan el almuerzo en el colegio día sí día también. ¿De qué coño estáis hablando? Bueno, pues voy a seguir con esto. Podéis esperar ahí. Bueno, ¿os está molando la misión y eso? ¿O qué? A ratos. Yo ya no te hablo, caca. Te has olvidado mi traje en la casa. ¿Qué hacemos para matar el rato? Yo tengo canicas. Vaya, qué casualidad. Solo tengo 2. Sasuke, te has quedado sin jugar. ¿No deberíais estar salvando a un niño pequeño y su madre o algo así? ¿Qué? ¡Mis canicas! ¡Al agua, no! ¡No! ¿Vosotros? Hola, Kakashi. ¿Sorprendido? Yo no. Hola. ¿Pero cómo? Yo te vi morir. Vi como un pincho atravesaba tu cabeza. Picaste en el viejo truco. Era de juguete. Entonces estabais compinchados. Vega, me has decepcionado. A partir de ahora solo lucharé con Ryu. Él nunca me haría eso.